Buenas tardes, bienvenidos todos. Miren, hoy les quiero compartir algo que yo personalmente durante mucho tiempo tuve mis dudas porque no sabía cómo hacerlo, muchas preguntas en mi mente. Escuchaba la frase y decía, pues, ¿cómo se hace eso? Que no sé, nunca me enseñaron, lo que ustedes quieran, ¿me entiendes? Y a veces, por no preguntar, por vergüenza, por pena, por no verte ignorante, te quedas callado y te quedas en la luna. O sea, en las mismas. Te dicen examen de conciencia y pues te acuerdas que te enojaste con el vecino, tal vez lo insultaste o cualquier otra cosa, ¿me entiendes? Y te vas y te confiesas y te olvidas que, por ejemplo, te robaste una vaca o lo que sea, ¿no? Y piensas que porque lo puedes justificar, piensas que no es pecado. Esta guía es más o menos una guía un poco más completa de lo que pues a veces nos podamos imaginar. Se las quiero compartir, las voy a leer. Pueden compartirlas. Si les gusta, pues denle like, dejen sus comentarios. Si alguno de ustedes quiere una copia, dejen el correo electrónico o el medio por el que yo se las pueda transferir. La tengo en, me llegó por vía WhatsApp, ¿ok? Se las puedo compartir correo electrónico, yo creo, o texto, no sé. O sea, si alguien la quiere, no sé de qué otra manera podría hacerlo. Pero yo con gusto se los hago llegar a quien la solicite. Bien, se las voy a leer, son cuatro páginas me parece, tal vez más, tal vez menos. Intentaré hacerlo más claro, rápido, tan posible que se pueda. Ok, aquí voy. Examen de conciencia. Pecados mortales. Los pecados mortales contra el primer mandamiento, que es amar a Dios sobre todas las cosas. Haber estado involucrado o involucrada en el ocultismo, brujería, chamanismo, ouija, sesiones de espiritismo, leídas de la palma de la mano, leídas de las cartas, hipnotismo, adivinación, astrología, magia negra, magia blanca, haber creído en la reencarnación, involucrado en el ateísmo, gnosticismo, la nueva era, filosofías orientales, haber dejado a la iglesia, la apostasía, haber negado que la práctica del catolicismo, poner fe o dejarse llevar por lo que dicen los horóscopos, supersticiones, uso de amuletos de buena suerte, ruda frente a la casa, etc. Relación con la masonería, sociedades secretas, recibir la Santa Comunión en pecado mortal, por ejemplo, habiéndose leído las cartas, conviviendo con alguien, no estando casados por la iglesia o habiendo cometido adulterio. Haber participado en servicios paganos, ejemplo, budismo, musulmán, etc. Haber negado conscientemente la fe católica. Haber cometido pecado mortal con la idea de que después se puede confesar. Haber hablado mal de Dios por resentimiento contra Dios. Haber profanado la Santa Eucaristía. No haber recibido la Santa Comunión siquiera una vez al año. No tomar el nombre de Dios en vano. Usar el nombre de Dios deliberadamente como insulto. Desear mal a alguien intencionalmente. Insultar seriamente a una persona santa o decir maldades contra un objeto santo. Hacer juramentos en una sociedad secreta. Mentir o guardarse un pecado grave en la confesión. Blasfemar. Ejemplos, palabras de odio, reproche hacia Dios, hablar mal de Dios, mentir bajo juramento, haber hecho juramentos falsos, santificar el día del Señor, faltar a misa en domingo o en día de obligación sin tener razón válida. Hacer labores innecesarias el domingo, por tiempo prolongado, por muchas horas. No haber ayunado debidamente o haberse abstenido en los días asignados. Haber pedido
a empleados que trabajen en el día domingo en labores no esenciales. Honrar a padre y madre. No cuidar de los padres ancianos. Faltar a los deberes de Estado como casado, hijo, padre o madre. Faltar al respeto o desobedecer a los padres, superiores o personas en autoridad. Desear el mal o la muerte a los padres. Abuso o negligencia seria en el cuidado y no cumplir con los contratos, hacer grandes apuestas o juegos de dinero, privar a la familia de las necesidades básicas, robar a los trabajadores de sus jornales, abusar de los pobres, de los humildes, de los sin experiencia o menos afortunados, negar ayuda a los pobres, a los necesitados o indigentes cuando nos sea posible y fácil de ayudarlos, fraude, soborno, chantaje, evasión de pago de impuestos, falsificación, desfalco, gastar en exceso, desperdiciar el dinero,
esclavitud, tratar con crueldad a los animales, violación de derechos de autor, piratería de productos de computadora, no levantar falso testimonio ni mentir, prestar falso testimonio, mentir deliberadamente con el fin de engañar, decir mentiras grandes y premeditadas, chismear, empañar la reputación de una persona, revelar las faltas de alguien sin razón válida, calumnia, violación de confidencias, revelar sin motivo algún secreto, ser cómplice en el pecado de otros. No desear la mujer de tu prójimo. Ver pornografía en libros, revistas, películas, internet, etc. Lectura de materiales explícitos relacionados al sexo. Entretenerse con pensamientos o fantasías impuras con el propósito de excitarse. Codiciar deliberadamente. No codiciar los bienes ajenos. Ser avaro o mezquino. Robar o destruir intencionalmente los bienes del prójimo. Lista de pecados veniales. Amar a Dios sobre todas las cosas. No rezar a diario. No amar a Dios con alma, vida y corazón. Tener pensamientos de duda contra la fe. No poner empeño en aprender sobre las enseñanzas de la Iglesia. Indiferencia o falta de gratitud hacia Dios. Tibieza en la relación con Dios. Apatía espiritual. Pereza espiritual. Poner cosas por encima de Dios como la televisión, pasatiempos, radio, deportes, etc. Apego al respeto o afecto humano. Estar más pendiente de lo que la gente pensará de mí para que quede bien con ellos en vez de qué es lo que Dios quiere de mí en cada situación. No confiar en Dios. No tener fe. No cumplir con las obligaciones de nuestro estado de vida. Jugar el juego de los dragones o juegos similares. Estar enojado con Dios. Avergonzarse de ser católico. No contribuir con el diezmo a la iglesia ni ofrecer nuestros servicios y habilidades cuando se nos sea posible. No defender la iglesia cuando es ridiculizada. No tomar parte en la evangelización. Distraerse en la misa o en la oración intencionalmente. Dejar de ir a la confesión innecesariamente. Rechazar o negar la misericordia de Dios. Comer carne los viernes durante la cuaresma o el miércoles de ceniza. No ayunar el miércoles de ceniza y el viernes santo. No cumplir con el precepto de confesarse y comulgar por lo menos una vez al año. No recurrir a la adoración en tiempo de tentación. No tomar el nombre de Dios en vano. Decir el nombre del Señor en momentos de cólera en forma habitual. Decir lisuras habitualmente. Decir los nombres de María, de algún santo o del Papa sin reverencia o faltándole el respeto. Usar lenguaje vulgar o inapropiado. Contar chistes sobre personas santas u objetos sagrados. Hablar mal de la iglesia. Uso inapropiado o irreverente de las escrituras. Santificar el día de guardar. No guardar el domingo como día de familia y recreación. Dedicar el domingo para ir de compras, a no ser que sea sumamente necesario. Dejar que los deportes y el programa de ellos dicten la agenda del domingo. Ser irreverente en la iglesia. No participar ni prestar atención en la misa. Llegar tarde a la misa y salirse antes que termine sin tener razón importante. Profanar el día de guardar al pasarlo estando en malas compañías, malos entretenimientos, etc. Honrar padre y madre. Pelearse con los hermanos. Desobediencia a los padres o autoridades. No respetar debidamente a los padres o a aquellos en autoridad. Faltar el respeto a los que están bajo nuestra autoridad. No respetar la dignidad de los hijos. Hablar mal de los padres.
hablar mal de los hijos, hablar mal del cónyuge, no cumplir con las responsabilidades para con la esposa y los hijos, no dar buen ejemplo religioso a la familia, burlarse o no ayudar a los ancianos o minusválidos, falta de gratitud para con los padres, regañar constantemente al cónyuge o a los hijos, tratar a los hijos adultos como niños, inmiscuirse en la vida matrimonial de los hijos, ser muy condescendientes con las reglas de la disciplina, el orden y los límites, ser muy estrictos con las reglas de la disciplina, el orden y los límites, ir contra las leyes civiles sin ninguna razón poderosa, estar avergonzado de los padres, no matarás, orgullo, arrogancia, vanidad, ser obstinado, testarudo, sin razón válida, ser rudo, no pedir perdón, cólera, hacer gestos obscenos, prejuicios, guardar resentimientos contra alguien, buscar la venganza o represalia, desear mal a alguien, egoísmo, impaciencia, ver la televisión en forma excesiva, escuchar música mala y profana, jugar en exceso juegos de computadora, uso excesivo de internet, ver programas de televisión o películas que promueven el sexo o la violencia, jugar juegos de computadora que promueven el sexo, la violencia o la violencia, negarse a perdonar al prójimo, falta de moderación en comer o beber, conducir vehículos en forma indebida, no cuidar de la salud de uno, abusar de los medicamentos, ser holgazán, dilación, no respetar su propia dignidad ni la de los demás, tratar injustamente al prójimo, no tomar los medicamentos que hayan sido prescritos, obrar con la intención de enojar a otros, quebrantar amistades, no cometerás adulterio, no custodiar los ojos, permitir que el corazón se desvíe del amor al cónyuge, vestirse inmodestamente, tratar a otros como objetos, no respetar a las personas del sexo opuesto, egoísmo en la intimidad matrimonial, no estar abiertos a la vida sin tener razón válida, estar en malas compañías, no robarás, apego a las personas o a las cosas, robo de cosas pequeñas o de poco valor, negarse intencionalmente a devolver las cosas prestadas, desperdiciar el tiempo sin hacer nada o en cosas inútiles, no practicar la caridad o la ayuda a los pobres, no cumplir con las promesas, malgastar el dinero en cosas sin importancia o innecesarias, no dirás falso testimonio ni mentirás, mentira, chisme, difundir rumores o cuentos falsos sobre personas o sobre la iglesia, hablar detrás de uno, criticar en forma negativa y sin caridad al prójimo, aún en pensamiento, hacer juicios precipitados, sospechar injustamente, sin restituir el buen nombre de la persona a quien se le haya herido a través de la palabra, engañar, hacer trampa en la escuela, en el trabajo, etc., hablar mal de otras personas, exagerar la verdad, ostentar, adulación, quejarse con el fin de llamar la atención. No desearás la mujer de tu prójimo, decir o escuchar chistes o cuentos vulgares o impuros, consentir, aunque sea por breves momentos, pensamientos o fantasías impuros,
no tratar de controlar la imaginación, curiosidad, jugar con las tentaciones, mirar fotos, figuras inmodestas e inmorales, no codiciar los bienes ajenos, envidia, tristeza o cólera al saber que a otros les va bien, celos, desear los bienes de los otros, avaricia, materialismo, no confiar en Dios, de que Él proveerá por las cosas materiales y espirituales, apego a las riquezas o bienes materiales. Bueno, aquí se termina la lista. Está un poco larguita, ¿verdad? Bueno, ahí dejen sus comentarios y pues muchas gracias por visitar el canal. Espero que les guste y si no, pues también dejen sus comentarios. Gracias, hasta la próxima.